establecer otro nuevo contacto con la periodista Cecia Mejía. Cecia, continúan las entregas del pueblo, ayudando al pueblo. En esta ocasión, desde el puente La Democracia. Adelante, le escuchamos. Hola, Rina, nuevamente buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos siempre en la ciudad del Progreso y Oro. Estamos viendo en estos momentos cómo se está entregando la ropa de uno de los contenedores de HCH que vino desde la capital de la República con las donaciones de la población hondureña. Esto es en directo, repito, desde la ciudad de El Progreso y Oro. Aquí han venido a recibir muchas familias su apoyo. Han salido afectadas por la tormenta tropical ETA. Y por esa razón, HCH ha llegado hasta este lugar. Son muchas las comunidades que desde que comenzó la distribución de las ayudas del pueblo hondureño, son muchas las comunidades, las familias, las que han resultado beneficiadas gracias a la solidaridad de la gente, porque luego de ver las múltiples carencias de nuestros hermanos, llegaron hasta las instalaciones del canal a dejar sus donaciones. Estamos contentos por cómo se ha podido ayudar a tantas familias afectadas. Hemos visto escenas desgarradoras, mamás con sus niños en brazos, chineándolos, pidiendo leche, pañales, toallitas húmedas, porque no han podido, lamentablemente, comprar. Han perdido todo, según los reportes. Y bueno, aquí tenemos a uno de los líderes de la comunidad que ha estado ayudando. Joven, aquí alrededor de cuántas personas resultaron afectadas. Aquí ha habido bastante, hay varias colonias afectadas aquí en el lado del Progreso y los bajos del Progreso, también los campos bananeros. Ha habido un grupo que se ha dedicado a ayudar al pueblo. Ellos son de unos autolotes que se han ayudado a cargar, a llevar, fueron a traer 7 lanchas al Triunfo para sacar a esa gente del campo bananero. Pero como ya la gente estaba bajando el río, no se quiso salir. Hasta ahorita no hay emergencia, ellos están saliendo. Entonces ellos siguen apoyándolos. El alcalde, fueron a hablar con el alcalde no les dio respuestas. Y ellos sí les vinieron a apoyar al pueblo. Y aquel que ha ayudado es el pueblo. Nada más, aquí no ha habido alcaldesa, diputados, y ustedes que vienen ahorita con el contenedor ayudando a las personas, que le agradecemos porque hay mucha gente que necesita ropa, víveres, y eso es lo mejor, ¿verdad? Que HCH siempre se ha proyectado con la gente del pueblo, y el pueblo es pueblo. Se lo perdió prácticamente todo por la tormenta y muchos hemos visto escenas, les decía yo, desgarradoras, donde ni siquiera tienen, lamentablemente, donde vivir, están en las orillas de las carreteras. Así usted ve ahí, enfoca el camarógrafo, hay gente durmiendo aquí a la bola, allá arriba también hay gente que está durmiendo a la orilla de la del bulevar, donde perdieron todo porque no les dio tiempo de sacar nada. Y aquí rompió el río y mucha gente, si usted va a mi colonia ahí adentro, van a ver cómo dejó el río Pelo, porque por allá rompió y hizo grandes huecos, y todavía hay agua acá. Todavía el alcalde ni se ha proyectado a decir, voy a poner una bomba cisterna para sacar el agua, ni eso. Y nosotros seguimos en agua ahí, o sea, estamos prácticamente en agua. ¿En ninguna localidad ha llegado el alcalde a ayudar? En ninguna ha llegado. Vinieron aquí con una cisterna. Cada lancha gasta 50 galones de combustible solo de ida y vuelta. Ajá, y andábamos 7 lanchas con la gente del proyecto que andábamos nosotros, que andaba ayudando al pueblo, y eso, ni eso pudieron hacer ellos. Vinieron con 100 galones, 150 galones. ¿Qué es eso? Aquí el pueblo tenía que haberle traído una cisterna para que ayudara a sacar a esa gente, porque cada lancha gasta 50 galones de ida y vuelta, y iban 2 veces al día. Hubo un empresario que ya vive allá, él vive allá por el hospital, tiene unos contenedores, que él estuvo apoyándonos a nosotros, al pueblo, trayendo combustible. Pero justamente del pueblo, de la ayuda del pueblo, no sé si se enteró que se acaba de hacer un depósito de 100,000 lempiras para que justamente la señora Carla Patricia, que es la coordinadora de la ayuda a los campos bananeros, de la cuenta donde se está recaudando dinero para beneficiar al pueblo, se acaba de hacer un depósito en directo de manera transparente de 100,000 lempiras para el combustible, para seguir rescatando a esta gente que ya tiene 11 días en este lugar. Y es ayuda del pueblo. Bueno, ahí no le puedo decir. Acaba de hacerse eso. Acaba de hacerse. Ah, bueno, pero esa señora aquí debía de estar junto con ustedes, para que ella se proyectara y que todo el mundo la conociera, para que llevara esas ayudas al pueblo. Eso es para rescatar a la gente que sigue en los campos bananeros. ¿De cuánto gasta cada lancha? Exacto, justamente para el combustible. Ah, ok. Entonces ella debía estar aquí, hablar con los amigos que están allá abajo. Ahorita con los rancheros, ella está con los rancheros. ¿Está con los rancheros? Sí. Ah, ok. Entonces vamos a ver
si es cierto, porque en realidad que los compañeros están ahí esperando que les dé, como le dije, un empresario los apoyó con casi 6,000 galones de combustible que vive por el hospital él, para poder estar en Lancheros, salgar. Ajá, imagínese que el alcalde quería dar 10,000 pesos y 1,000 pesos por lancha. ¿Qué es eso? No se puede hacer eso. Bueno, la verdad que aquí se necesita más proyección por parte de las autoridades, de la misma población, que se una, que sean solidarios, que apoyen a los más necesitados. Claro, así es, porque imagínese que aquí viene todo el mundo a regalar comida de los de allá arriba a las ciudades, a esta gente que necesita, porque imagínese, perdió todo, perdió cama, perdió muebles, perdió estufa, no pueden irse a su casa porque viene ahorita la tormenta. ¿Cómo va a poder esta gente irse a lavar su casa? No va a poder ir a lavarla. Necesita kit de limpieza, necesitan, por lo menos ustedes vinieron a darle ropa, aunque sea para que se estén cambiando a diario. Que es lo único que ustedes pueden hacer gracias a ustedes, pues ellos están laborando. Imagínense ahora, y el alcalde no ha hecho nada. Entonces, le exigimos pues al alcalde que por lo menos tenga su corazón, su mano, del pueblo, que porque el pueblo lo eligió a él, para que él estuviera sentado ahí y no hacer nada, no se puede. Aquí ha venido el pueblo a ayudar al pueblo. Imagínense, esta gente trajeron 7 lanchas para venir a rescatar a esa gente, venir a dar víveres. A nosotros nos venía a dar víveres, nos montábamos a un carro, venía una lancha, hey, va para tal lado, va para Mapa, va para Monterrey, va para Virichiche. Entonces, ¿y aquí qué anduvo dando? Que andaban cobrando. Aclaramos eso, porque nosotros no estábamos cobrando. Hay gente sin escrúpulos que en estas condiciones todavía se está aprovechando del mismo pueblo. Se ha venido gente a trabajar en lancha que ha venido a cobrar. Pero eso no nos interesa a nosotros. Nos interesa a nosotros que el pueblo, que mire que nosotros en realidad les estamos apoyando por medio de estos caballeros que han apoyado sin esperar el que le den recompensa o el que les den algo. ¿Me entiendes? Somos 7 lanchas que hemos apoyado al pueblo, y ahorita pues ya se han ido un burria. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay nadie que los apoye para combustible. Imagínense los morenos del Triunfo. Nadie, solo el mismo pueblo. Por los pueblos, por eso digo, miren los morenos del Triunfo. Ellos mismos, los muchachos que los trajeron, les estaba dando hotel, comida y dormida para que ellos pudieran estar bien. Y esta gente ni se asoma. Bien. ¿Cuál es su nombre? José Patricio Luque. Gracias, don José Patricio, muy amable. Bueno, así está la entrega en estos momentos de la ropa. Vean ustedes, compañeros, la fila, las grandes necesidades que existen. Ellos están llegando hasta aquí al Puente de la Democracia, donde la ayuda de HCH se hace es posible gracias al pueblo, en esta gran jornada del pueblo, ayudando al pueblo. Vamos a ver, señora, ¿usted a dónde vivía? Buenas tardes. En la Policarpo, Padre Carrillo. En la Policarpo, y resultó afectada toda. Ah, todo me fue, todas las cosas, mis cositas, me fueron en el río. ¿Y ahora dónde está viviendo? Ahí estamos nosotros ahí mismo, pero así, que sea. ¿Todo lo perdió? Todo. ¿Y cuál es su nombre? Consuelo Narín. ¿Y tiene miedo, doña Consuelo, porque se acerca una tormenta? No, yo ni cosito de lo que me quedó, yo lo mandé para arriba, para el hospital. ¿Para donde otro familiar donde no se inunda? Sí. Y nosotros quedamos aquí, tal vez conseguimos que sea algo para los hijos. Así es. Pero es triste, ¿usted se siente? Sí, yo me siento porque todos perdimos. Así es, bueno. Sí. Muchas gracias. ¿Y usted dónde vivía? En la Policarpo. ¿Y ahí también hubo fuertes inundaciones? Sí. ¿Lo perdieron todo? Todo lo que fue cama y todo. Y con esta ayuda quizás no sea lo suficiente, pero ¿sienten ustedes un respaldo del mismo pueblo? Sí, más o menos un poco de ayuda, porque quedamos sin nada, sin ropa ni nada. ¿Y usted tiene hijos? Sí, 2 niñas. ¿Y qué edades tienen sus niñas? Una de 9 años y la otra de 2 años. ¿Y cuando vio estas inundaciones y el riesgo que representaba, qué sintió? Me sintió feo. ¿Le dio desesperación? ¿Solo pensó en sus hijas? Sí, solo en ellas, no sacar nada más. Sí, bueno, la vida no se recupera, gracias, señora. Bueno, ya vieron ustedes, la fila es interminable, se está entregando víveres en este momento, se está entregando ropa, y esto es lo que hace el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, y aquí queda la evidencia. Hemos llegado hoy hasta el sector del Progreso, como les había comentado, también estuvimos en varias comunidades en San Pedro Sula, y aquí el clima a esta hora está bastante fresco, pareciera que va a llover. Esperamos que no se vayan a registrar lluvias, porque podría complicar más el panorama.
Atacama, en estos sectores donde estas familias han resultado seriamente afectadas por la tormenta tropical ETA. Así que, compañeros, el pueblo ayudando al pueblo ha llegado hasta el Progreso Yoro en varios municipios del departamento de Yoro también, y hemos constatado las múltiples necesidades. Vamos a seguir aquí, en unos minutos vamos a establecer un nuevo contacto con ustedes. Por ahora regresamos hasta los estudios principales de HCH. En cámaras, Víctor Carlos. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Cecia Raquel Mejía, y qué importante labor, Rina, qué importante labor lo que usted como televidente está viendo a esta hora. Es señal en vivo desde el Puente La Democracia, en uno de los lugares que ha resultado bastante afectado, Rina, y qué bonito el testimonio de los pobladores cuando dicen, quizá no nos viene a solucionar todo, pero sí nos viene a ayudar un poco. Es difícil, Rina. Así es. Quique, observamos completamente en pantalla cómo la gente en sus vehículos particulares pues está saliendo de los lugares, esto ante la amenaza de la tormenta Iota. Ya escuchamos al señor Francisco Argeñal de Copeco, en donde nos informaba de que representa mayor peligro ahora para los departamentos del Paraíso, Choluteca y Valle. Así es que, y de igual forma hay que estar atentos. También él nos decía de que la crecida del río Chamelecón y Ulúa no sería como lo habían pronosticado, que posiblemente no sería como lo habían pronosticado, pero sí en alerta los departamentos del Paraíso, Choluteca y Valle. En esos instantes vemos a una gran cantidad de pobladores de la zona, vemos al licenciado Eduardo Maldonado, a la licenciada Ariela Cáceres, vemos a otros compañeros, a José Jiménez y a otro grupo de compañeros haciendo el recorrido. Como dice don Eduardo, no nos gusta que nos cuenten, sino que nos gusta llegar hasta el lugar donde surge la noticia, y eso somos HCH. Ese es el ejemplo y esa es nuestra política, ese es el ejemplo de parte del director Eduardo Maldonado. Miren, ahí caminando, increíble, de frente con la gente. Increíble la aceptación de la gente también en esta campaña que surgió de un momento a otro. Don Eduardo dice, es momento de ayudar, y el respaldo de los televidentes de HCH se ha hecho ver. Vea, por ejemplo, Rina, mire, qué terrible, qué duele. Yo le decía a usted, Rina, tras cámaras, que qué difícil ha de ser durante años trabajar y lograr construir una vivienda, y que de un momento a otro llegue alguien y le diga, debe desalojar porque se avecina una tormenta que va a ser terrible, Rina. Difícil. Usted, me imagino que ha luchado mucho por su vivienda. Claro. Igual que muchos, imagínese esto. Claro, que viene, bueno, la continúo pagando, pues, y imagínese estas personas en ahí a orillas de la calle, a inmediaciones del Puente de la Democracia, esto en el Progreso. Ya son las 5:25, a punto de caer la noche, con ella acompañada del frío. Allá hay niños, allá hay ancianos, allá hay jóvenes, allá hay todo tipo de personas. Posiblemente a esta hora no tengan ni qué comer, pero la ayuda del pueblo, ayudando al pueblo, ha llegado hasta ese lugar, y primeramente Dios, vamos a seguir con esta campaña hasta que Dios nos permita. Allá en el Progreso a esta hora con una temperatura de 32 grados, como les decía, ya a punto de caer la noche. En efecto, pero seguimos haciendo más contactos con nuestros compañeros que están distribuidos en diferentes partes del país, y justo nuestro compañero Nelson Sorto se ha trasladado hasta el lugar donde los afectados por la tormenta tropical ETA están abandonados.